El director general del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez, valoraba positivamente los datos publicados ayer por la EPA, donde se reflejaba la cifra de los 600.000 empleos creados, donde los contratos indefinidos sobrepasan a los temporales. Así lo expresaba en la sede del Partido Socialista de Puerto Llano. Hoy se han dado los datos de la EPA, efectivamente, y hay un dato que es la tendencia, que es lo que resaltaríamos, o lo que entiendo que se debería resaltar fundamentalmente. En el último año se han creado 600.000 puestos de trabajo, ha aumentado la contratación indefinida y ha descendido la contratación temporal. Siendo estos datos importantes, siendo hoy positivos, desde luego no son suficientes y por eso se ha planteado la modificación para el próximo gobierno que obtendrá el Partido Socialista y revalidará a Pedro Sánchez en la Moncloa un estatuto del trabajo de los trabajadores del siglo XXI, porque somos conscientes de que las relaciones laborales en la actualidad sigue habiendo excesiva precariedad, una precariedad que nace fundamentalmente de la reforma laboral del año 2012, pero no solamente hablamos de reformar esa reforma perniciosa del 2012, sino de dentro del marco del diálogo social, del marco institucional también y del marco del diálogo con el resto de los partidos, aprobar y un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI.